100 years, 100 voices. A St. John Centennial Oral History Project, conceived and produced by WSJS Radio, where every day is history. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Okay. Buenos días y bienvenido a WSJS, donde todos los días es parte de la historia. Soy Salvador Gabriel Gómez. Estoy hoy con la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fion. Buenos días, Liana. Muy buenos días, Salvador. Encantada de estar aquí contigo. Igual, igual. Ok, vamos a empezar con las preguntas. Claro. ¿Está bien con usted? No hay ningún problema. ¿Cuándo y por qué fue que usted estudió en St. John's School? Bueno, yo estudié en St. John's desde el 61, creo que fue, hasta el 63, mis últimos 3 años de escuela superior. ¿Por qué? Porque yo vivía en Estados Unidos y me vine acá a Puerto Rico a vivir con mi abuelita. Y mi abuela vivía aquí en el condado. Y la escuela más cerca que me llamaba la atención pues fue St. John's. Y por esa razón, que es bastante fortuita, pues empecé en St. John's. Me quedé en St. John's porque me gustó mucho. Qué bueno, como a mí. ¿Cómo fue su experiencia como estudiante? La experiencia de estudiante fue increíblemente enriquecedora. Me gustó mucho desde un principio. Tuve unos profesores excelentes. Era una escuela pequeña. Mi clase no era de más de 20, 25 estudiantes. Nos conocimos todos. Los maestros nos conocían y, como te digo, eran excelentes. Y a mí me gustaba estudiar, así que estaba bien contenta. Somos parecidos, me estoy dando cuenta de eso. ¿Usted se acuerda de su maestro o maestra? Claro que me acuerdo, sí hicieron una impresión muy grande en mí. En las clases de ciencia tuve a Mr. Córdoba. Y a pesar de que yo no pensaba que yo era muy científica, la verdad es que disfruté muchísimo y hasta me interesé mucho en la ciencia. Él me dio biología y me dio química. La clase de matemática fue Mr. García, Chago García. Mr. García trató mucho de que yo me interesara en la matemática. Hizo todo lo que pudo, pero la realidad es que no era mi materia. Pero era un tremendo maestro porque a pesar de eso aprendí. En las clases de inglés, que ese sí era mi amor, escribir, leer, estudiar, idiomas, tuve a Mr. Lyford. Mr. Lyford nos tenía escribiendo todas las semanas, teníamos que escribir algo, hacer un trabajo escrito de 2 páginas a maquinilla por lo menos. Y tú sabes que cuando yo llegué a la universidad, que tuve que coger ese primer año un curso sobre humanidades que realmente era inglés y teníamos que escribir mucho también, yo entregué mi primer trabajo y la maestra me llamó y me dijo, mira, este trabajo es tuyo. Y yo me sentí hasta ofendida de que lo dudara. Le dije, pues sí. Me dijo, pero es que está tan bien escrito. Y yo le digo, bueno, es que yo tengo una muy buena preparación. Y le conté. Y ella se quedó asombrada y le agradó mucho saber que había tenido tremenda preparación en inglés. ¿Quién más? Bueno, tuve a Mrs. Calderón. Eso fue en latín. Yo cogí 2 años de latín. Aquí se daba latín. Y era voluntario, ¿verdad? No era que uno tuviera que cogerlo, pero a mí me gustaba. Pienso que ahí fue que te empezaron a gustar las leyes y la justicia y todo eso. Pues si tú supieras que no. Yo nunca pensé ser abogada hasta después de graduarme de universidad. Yo iba a seguir en la literatura. Yo quería hacer una maestría y un doctorado en literatura. Pero llegó un momento que pensé que realmente no era mi camino. Cogí un examen de aptitud, de esos que dan que va a ver qué uno puede ser y qué no nos sirve. Y salió que podía ser o escritora o abogada. Y cuando yo vi eso, yo dije, ¿pero escritora de qué? Porque yo no tenía ninguna idea de que podía escribir. Claro. Y entonces probé lo de abogada. Me solicité, me aceptaron, me matriculé. Pero realmente aprobar, yo no estaba segura. Y cuando pasó ese primer semestre, dije, esto es lo mío. Y ahí es que yo supe que quería ser abogada. Wow. ¿Y cuáles eran las actividades de la escuela que usted participaba? ¿Como usted participaba en algún equipo de deporte? ¿Usted salía en algún show de la escuela? O de bueno, clubes? Si tú supieras que al igual que nunca fui matemática, nunca fui atleta. Yo no jugaba, como decimos en Puerto Rico, ni bolita y hoyo. No. Mis actividades en la escuela, pues yo estuve en varios clubes. Había un club de latín.
Estuve en el National Honor Society, yo presidí el National Honor Society wow. en un momento dado. Estuve en el consejo, fui miembro del consejo como representante de clase, no obtuve ninguna función, ¿verdad?, como directiva del consejo en sí. ¿Qué más? Pues ese tipo de cosas, no sé si en algún momento estuve en algún otro club, pero no, yo la verdad es que no era mucho de lo que llaman ahora, a lo que podríamos llamar en inglés un joiner, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de alguna experiencia en específica que te transformó o que te encantó y que te hizo ser mejor persona o te impactó un montón? ¿Mientras estuve aquí en la escuela? Sí. Una sola experiencia de ese tipo, pues francamente no. Yo diría que la experiencia total de estar aquí, la experiencia no solo de estudiar, sino que había como un respeto de los maestros hacia los estudiantes, porque de los estudiantes hacia los maestros también había mucho respeto, no sé cómo es St. John's ahora, pero era bastante más informal que muchas escuelas. Por ejemplo, yo tenía primos que estaban en escuelas como Perpetuo Socorro, etcétera, era mucho más formal. Aquí el trato con los maestros era más informal, pero era un trato de respeto, y sobre todo los maestros los respetaban mucho a uno, y hablaban mucho con uno, y le hacían preguntas, y le interesaba, ¿verdad?, las opiniones de uno. Eso para mí, que venía de otro ambiente, escuelas parroquiales y demás, pues fue bien enriquecedor. Sí tuve unas experiencias que me formaron bastante, y fueron las que yo te estaba mencionando de la clase de inglés, que hicimos mucha investigación. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos investigación porque teníamos que entregar una monografía grande a final del semestre, y nosotros nos íbamos, antes no había el internet y ese acceso. No, enciclopedia. Nosotros íbamos a buscar las fuentes originales, no las enciclopedias, las fuentes originales, y nos estábamos metidos en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, que era la biblioteca más grande que había en ese momento, donde más fuentes, más recursos bibliográficos había. Y no era nada raro que los estudiantes de St. John's estuvieran en la biblioteca de la universidad haciendo sus investigaciones en las fuentes primarias, no buscándolas en enciclopedias como sería ahora Wikipedia o algo así, que tú sabes que eso es digerido. Claro, eso Wikipedia no son... normalmente eso es, encuentran un poquito, sí. Leen algo, lo copian. Sí, y es lo superficial. Es interesante, claro. uno se informa, ¿verdad? Pero uno debe usar las enciclopedias para informarse y seguir investigando más a fondo. Pues nosotros hacíamos eso, y aquí nos lo exigían en tercer y cuarto año. Teníamos que hacer eso. Eso fue importante para mí. Wow. ¿Y qué momento histórico que pasó aquí en Puerto Rico o mundialmente, usted se acuerda? ¿Algún evento en esa época? Bueno, francamente, yo no sé si fue en esa época o no lo fue, pero no sé si tú has estudiado en tus clases de historia, que antes estaba lo que llamaban la Guerra Fría, el Cold War, ¿verdad? Sí. Entre lo que era la Unión Soviética, que ahora se ha dividido en distintos países, pero Rusia era la principal, y los Estados Unidos. Pues como parte de esa Guerra Fría, había como una competencia entre esas dos países. Y una de las competencias grandes era en ciencias. Y para esa época, mira qué cosa, Rusia ganó por momento la guerra espacial, la guerra por el espacio, y elevaron ese satélite que se llamaba Sputnik. Sputnik 1. Exacto. Y eso para los Estados Unidos fue un shock, que los rusos estuvieran delante de ellos, ¿verdad? Después mandaron Explorer, en la ciencia. Sí, entonces, después a Laika, después a Evelyn Baker, los monos. Exacto. Y después a Gagarin. Ya veo que tú sabes mucho de lo que pasó. Sí. Pero aquí en St. John's lo que pasó fue que entonces se empezó a dar mucho énfasis en la ciencia. Y tú te acuerdas que yo te dije que yo tuve un buen maestro de ciencia y a mí me gustaba. Pero yo no había pensado en la ciencia como alternativa. Pero entonces empezaron como a impulsarlo a uno hacia la ciencia. Y adivina qué, yo me matriculé, cuando fui a la universidad, me matriculé en una concentración en química. Y yo seguí esa concentración en química 3 años hasta que me di cuenta y dije, adiós, pero a mí no me gusta esto. Esto no es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y ahí es que me cambié a literatura. Pero esa situación que es histórica de la Guerra Fría y la competencia entre Estados Unidos y Rusia impactó mucho de nosotros en esa época, e incluso escoger caminos que no necesariamente eran los que eran correctos. Y menos mal que yo me di cuenta a tiempo y cambié en la universidad. Eso yo lo recuerdo. Yo recuerdo también
que ahí al frente, donde está el Ashford, el Hospital Ashford, sí, se llamaba antes Presbyterian, el Hospital Presbiteriano. Ahí tenían a un señor que se llamaba Pedro Albizu Campos. Cuando yo estaba en escuela superior, él estaba internado allí. Y fíjate que a pesar de eso, que eso es bien histórico, nosotros teníamos bien poca conciencia de que eso estaba pasando, de que una persona como esa estaba ahí al frente de nosotros. Eso realmente no es hasta después que yo caigo en cuenta y digo, diache, si ahí en esos años estaba don Pedro Albizu Campos en el hospital al frente de nosotros. Wow. ¿Hay alguna anécdota que usted tenga o experiencia aquí que le impactó? Imagínate que éramos 20 estudiantes nada más por clase, 25, pues obviamente era una escuela que la matrícula era cara. Y yo me matriculé pues con una matrícula. Mis padres estaban en Estados Unidos, yo vivía con mi abuelita aquí en el condado, y entonces yo soy la mayor de 8, así que tampoco había muchos recursos. Y como entre tercer y cuarto año cambiaron la matrícula y la subieron un montón. Y ahí yo le digo a mis papás, no, yo no voy a hacer que ustedes hagan este sacrificio. Y empecé a buscar escuela y fui donde Mr. Warfel, que era el headmaster, y le dije, Mr. Warfel, yo lo siento, yo me tengo que ir, yo estoy buscando escuela porque yo no puedo pagar esto. Y él me dijo, no te vayas. Nosotros te vamos a dar una beca, pero tienes que trabajar. Y entonces me puse a trabajar en la oficina de la tesorera, que era la señora Córdoba en aquel entonces. Y estuve trabajando todo mi cuarto año. Yo trabajé en la oficina de la tesorera con beca de la escuela para no irme, porque no querían que me fuera. Y yo lo agradezco mucho porque yo tampoco me quería ir. Wow. Usted debe haber sido un buen estudiante, porque para que el headmaster te diga, no, quédate. Bueno, ya yo te dije, mira, atleta no era. Yo no era atleta. Sí, una cosa que no te conté, fíjate, debiera haberte contado desde el principio, es que yo pertenecía al coro. Y Mr. Córdoba, que era el maestro de biología, había sido cantante profesional. Él tenía un trío, que creo que se llamaba Los Universitarios, para la época de mis padres, porque era una persona mayor. Y entonces él tenía el coro. Y yo participaba en el coro de la escuela, y debía haberte contado eso como experiencia importante de mi formación, porque Mr. Córdoba venía del coro de la Universidad de Puerto Rico bajo el gran maestro, el profesor Augusto Rodríguez, que estableció el coro de la universidad y que lo llevó a Carnegie Hall, a Washington y a muchos sitios donde tuvo muchos triunfos. Entonces Mr. Córdoba usaba el método del profesor Augusto Rodríguez, y allí cantábamos. Y para mí fue tan importante que yo seguí cantando. Yo luego pertenecí al coro de la Universidad de Puerto Rico, pertenecí al coro del Conservatorio de Puerto Rico y canto en el coro de la Ópera de Puerto Rico ahora. Así que esa primera experiencia musical con coros la tuve aquí en St. John's. Pero vamos a volver a la pregunta que me hiciste, que era sobre si yo era buena estudiante. Pues sí, yo era buena estudiante. A mí era buena porque me gustaba. Me gustaba aprender, me gustaba estudiar. A veces me enfrascaba en discusiones con los profesores que me decían, Liana Fiol, está bien ya, y me mandaban a callar. Pero siempre me gustó y siempre tuve buenas notas. ¿Primera memoria que usted tuvo? La primera memoria de St. John's, bueno, si tú supieras. Mi primera memoria de St. John's fue aún antes de estar matriculada, cuando estaba buscando escuela. Porque fui a algunos lugares y entonces vine aquí a una entrevista. Incluso me entrevistó Mr. Warfel, pero también me entrevistaron otras maestras, y no sé por qué, yo recuerdo haber entrado por la escuela que no se entraba por donde se entra ahora, se entraba por el frente del otro edificio, sí. Era un sitio humilde, no era un sitio, no tenía nada, era un edificio bien utilitario. Pero algo allí me llamó la atención, y sobre todo al hablar con los maestros. Y cuando salí, me acuerdo haberle dicho a mi abuela, yo quiero estar aquí. Yo te dije que éramos una familia de 8 hijos, yo era la mayor. St. John's era bastante caro, aún en comparación con las escuelas antes. Y me dice mi abuelita, bueno, si tú quieres estar aquí, yo ayudo. Habla con tus padres, a ver si entre todos podemos. Y así fue, mi abuelita ayudó, porque yo quería estar en esta escuela. Yo sentía
como que este era el lugar para mí. Ese es mi primer recuerdo de la escuela. Wow. Esto fue Salvador Gabriel con WSJS, con la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiont. Muchas gracias, Liana, por haber venido acá. Gracias a ti, Salvador, gracias a la profesora y gracias a St. John's por llamarme y permitirme este paseo por el pasado. Gracias. Liana Fiol Mata, clase de 1963.